Hubo cambios de directores en algunas carreras del Instituto Superior San José I-27, dependiente del Arzobispado de Corrientes. Conocemos a estos profesionales. Bueno, en este año 2018 vamos a finalizar la primera corte, dado que en el año 2016 en el instituto se han abierto las nuevas carreras de tecnicatura. Por lo tanto, en este año vamos a tener los primeros egresados de las carreras de las tecnicaturas en desarrollo de software y en infraestructura informática. Por lo tanto, estamos muy esperanzados con estos nuevos alumnos en esta nueva corte. Usted es la flamante directora de la carrera. ¿Qué significa en lo personal y en lo profesional? Bueno, en esta institución, la verdad que ya voy a cumplir 28 años acá trabajando en el instituto. Es la segunda vez que soy elegida por mis pares como directora de carrera. Es una gran responsabilidad, es un gran compromiso. Quiero esta institución y pongo todas mis fuerzas y energías para trabajar en ello. ¿Qué espera de los flamantes profesionales que terminan este año? La verdad que con los alumnos, dado el perfil que tiene esta institución, se establece un vínculo estrecho, personal. En algunos casos conocemos sus familias, sus niñitos, sus esposas o esposos, y la verdad que los alumnos que tenemos egresados, en los cuales nos encontramos en la calle, nos encontramos trabajando en instituciones gubernamentales, en bancos, en instituciones privadas, y la verdad que nos enorgullece que puedan estar cumpliendo su rol tan bien, digamos, en lugares tan lindos de trabajo. Si bien las clases ya empezaron, ¿hay tiempo para anotarse o la inscripción está totalmente cerrada? No, hay tiempo para inscribirse todavía, un par de semanas, no mucho más de allá. Si bien la inscripción formal finalizó a fines del mes de marzo, pero los periodos de evaluación todavía no han comenzado, por lo tanto, si hay algún interesado, alguien que haya dejado la carrera en años anteriores o de cortes anteriores y quieran retomar, todavía están a tiempo, un poquitos días más, para retomar y comenzar, digamos, retomar sus estudios.